La medicina del deporte se remonta al siglo VI a.C. En la antigua Grecia, en esa época ya existían los Juegos Olímpicos y los griegos tenían médicos dedicados a atender a los atletas. En India, en el año 800 a.C., ya se reconocía el uso del deporte y el ejercicio para mejorar la salud. Tiempo después, en Italia, durante el siglo XIX, Angelo Mosso propuso varias teorías sobre fisiología, ejercicio, fatiga muscular y educación física. En 1928, un grupo de médicos del deporte de 11 países conformaron la Federación Internacional de Medicina del Deporte. En la década de los 70, comenzaron a crearse políticas públicas a nivel mundial que promovían el deporte. La deportología ha sido una rama multidisciplinaria, no solo para tratar lesiones, sino para prevenirlas y para instruir a atletas en la competencia. Pero, ¿será que es exclusiva la medicina del deporte solo para deportistas de alto rendimiento? ¿Cuándo es prudente asistir a una consulta en deportología? Bienvenidos. Ahí hay dos preguntas, dos interrogantes bastante interesantes. ¿Acaso eso es solo para la gente así musculosa, bonita, con cuerpo esbelto y demás? ¿Para los que hacen deporte de alto rendimiento o eso cae en la población general? Anímese a participar, que estoy seguro que eso también va para usted. 604-448-4142, mándeme don Freddy esos mensajes, por favor, esos numeritos ahí al aire para que la gente empiece a participar. Ese que está aquí es de llamadas, péguenos el telefonazo. Si lo quiere hacer por medio de WhatsApp, mándenos mensajitos al 305-316-6560. Con nosotros para hablar de este maravilloso tema en el que vamos a aprender todos juntos, Diana Ateortúa Castillo. Diana Solange Ateortúa Castillo. ¿Lo dije bien? Muy bien. Perfectísimo. Ella es deportóloga de la Clínica Diagnóstica Especializada BIT. Doctora Diana, bienvenidísima. ¿Cómo está? Mil gracias por invitarme. ¿Cómo va la vida? Muy bien. ¿En la profesión todo bien? Gracias a Dios. Óigame, Doc, que esa nota de contexto dejó dos interrogantes muy buenos. ¿Eso solamente es para la gente que va al gimnasio, la gente que hace ejercicio constantemente, que se pega la trotadita, o eso es para todo mundo? Hablo de la deportología. Es una consulta, como bien se dijo, es una especialidad médica. Ajá. Que se dedica a toda la población general. Okay. Bien sea deportista, que va a empezar a hacer ejercicio o que está en esa fase contemplativa que no sabe si hacer o no hacer y que no sabe. Obviamente nosotros evaluamos el objetivo de cada persona, de cada paciente cuando va a la consulta y lo vamos encaminando. Tanto adultos como jóvenes, como niños son bienvenidos a nuestra consulta. Ok, pongamos el ejemplo. María, 75 años. Voy inicialmente donde el médico general. El médico me dice, doña María, usted sería bueno que se pegue la caminadita todos los días y que, aparte de eso, si es posible, trótese 5 minuticos. Estoy poniendo un ejemplo. Y resulta que María tiene dificultades en algunas de sus extremidades. ¿Es necesario que vayamos allá y usted diseñe el plan de cómo hacerlo dependiendo de todas esas comorbilidades o situaciones de María? Claro que sí. Entonces, es muy necesario porque se tiene que tener en cuenta todos los antecedentes. Primero que todo, si la persona es activa o sedentaria, eso nos da un cambio en la consulta. Okay. Y después nosotros hacemos los riesgos cardiometabólicos y osteomusculares que tiene esa persona para poder prescribir el ejercicio. Si tiene problemas metabólicos que estén controlados, igualmente cardiovasculares que estén controlados y después nos metemos en esos riesgos osteomusculares, como bien lo dijiste tú, en el caso de la rodilla. Yo puse un ejemplo demasiado lejos, bueno, quizá cabe mucho en el público de Televid, doña María, 75 años, pero un Yair, vamos a coger cualquier presentador que se llame Yair, yo creo que no hay muchos. Entonces, ese señor, 34 años, el 31 dice, el otro año sí voy a hacer deporte. Bueno, yo hago deporte, pero digamos que no. Sí voy a hacer deporte, pero Yair se pone a trotar así, sin diestra y siniestra. Simplemente llegó, vio la caminadora al gimnasio y se metió ahí a trotar, no le metió a eso ni una preparación ni nada. También debe ir Yair allá. Claro que sí. Nosotros en la consulta hacemos un diagnóstico de cómo está esa condición física. Ah.
Y de acuerdo a eso, entonces te decimos, empiece caminando, no puede hacer ejercicio de impacto o sí puede hacer ejercicio de impacto, me refiero a trotar o no, como tú dijiste. La idea es empezar con ejercicios de bajo impacto, o sea que no produzcan ese choque en las articulaciones. Tenemos que evaluar cómo está la fuerza muscular de esa persona, cómo está la fuerza en la parte central del cuerpo, cómo está el balance. Entonces nosotros durante toda la consulta vamos viendo el panorama y según el objetivo de la persona, si es salud, si quiere subir de masa muscular, si tiene algunas otras patologías, le prescribimos ese ejercicio acorde con el diagnóstico y con el objetivo de la persona. La disponibilidad que tiene, dónde va a hacer el ejercicio, todo es muy importante. Vea qué interesante eso. Déjeme ver qué dice la gente que ya empezó a participar. Claro que sí. Mensajitos llegan a esa hora, pregúntale al experto relacionado con nuestro tema del día, consulta por deportología o con deportólogo. Es interesantísimo. Y aquí nos acompaña la doctora Diana Ateortúa Castillo, ella es deportóloga de la Clínica Diagnóstica Especializada David, obra de la Congregación Mariana. Y nuestro primer mensaje dice, si el ortopedista manda terapias, ¿el deportólogo qué hace en este caso? Si los seguimientos se hacen con el fisioterapeuta y el ortopedista. Generalmente cuando tienen un diagnóstico con el ortopedista, ellos hacen el tratamiento, manda fisioterapia, pero las personas quieren conservar esa salud articular por el que consultó. Ahí es cuando nosotros actuamos y hacemos esa prescripción del ejercicio, evitando que se vuelva a lesionar o que empeore la lesión que se hizo el diagnóstico. Y trabajamos muy en par con el diagnóstico del ortopedista y obviamente con el fisioterapeuta que realiza las terapias. Ok. Doc, tengo una consulta. Ahora está de moda osteoqué en las rodillas. Osteoartrosis. Y osteocondritis, O condromalacia. Condromalacia, bendito Dios, esa era la palabra que estaba buscando en ese cerebro que todos los días está maquinando de lo lindo. Condromalacia. Yo creo que toda la persona que empieza por ahí a caminar más de lo normal, enseguida condromalacia. ¿Qué está pasando con eso, por ejemplo? La condromalacia es un diagnóstico muy común. Ajá. Nosotros tenemos un hueso que se llama rótula o patela. Y detrás de ese huesito hay un cartílago que protege esa articulación cuando se mueve con el fémur. Cuando se desgasta ese cartílago por diferentes situaciones, deporte, vejez, otras enfermedades metabólicas, puede producir dolor y se hace el diagnóstico generalmente por resonancia magnética, según los hallazgos clínicos. Y se hace el diagnóstico. Hay diferentes grados, uno más leve y otros más severos, y depende de eso, entonces se manda la fisioterapia para fortalecer. Bien. Propósito principal de la deportología o de la consulta con un deportólogo, ¿qué podríamos decir, Doc? Todo. Tenemos prevención de lesiones deportivas. Eso es importantísimo, de entrada. ¿Qué sigue después de eso? Diagnóstico de las lesiones y tratamiento, si se puede, desde la parte de la medicina deportiva. Uh-huh. También hacemos muchos otros frentes, como te dije, según el diagnóstico, los riesgos cardiometabólicos. Entonces, si tiene algún riesgo cardiovascular, podemos enviar rehabilitación cardíaca y o disautonomía. Entonces, tratamos esas patologías con el ejercicio. Y si hay trastornos metabólicos, entre ellos, por ejemplo, el síndrome metabólico, obesidad y otros tratamientos, obviamente el ejercicio es un coadyuvante en esos diagnósticos. Ya entiendo por qué usted comenzó con la palabra todo. Es que están metidos en todos lados y uno no se da cuenta de eso. Doc, usted hace parte de un equipo multidisciplinario que trata la obesidad en la Clínica Diagnóstica Especializada, ¿bien cierto? Claro que sí. ¿Qué están haciendo? Realmente entonces hacemos el diagnóstico de sobrepeso obesidad. Ajá. Es liderado por la endocrinóloga y tenemos un grupo interdisciplinario formado por nutrición, nutrióloga, fisioterapeuta y medicina deportiva. Muy interesante eso. Oigan, esa institución que hace parte de la organización BID, están pasando cosas interesantes y todo eso es para y por ustedes. Así que ustedes están invitadísimos a hacer la consulta, sea en esa especialidad, porque a más de uno seguro lo enviaron para allá, consulte con un deportólogo y dicen, ¿qué? ¿Dónde?
La institución, hablo puntualmente de la Clínica Diagnóstica Especializada BID, tiene deportólogo, bueno, deportóloga, se llama Diana Ateortúa Castillo y está disponible para todos ustedes. Ahorita le doy los números. Mientras tanto, los invito a participar. 604-448-4142 para que se animen a participar con nosotros y asimismo en el 305-316-6560 expongan sus casos. ¿Es muy común que a un adulto mayor lo manden a deportología? Es muy común que manden a todas las edades. En el adulto mayor generalmente es con diagnósticos de síndrome metabólico, patologías cardiovasculares, osteoporosis, entre otros, y las lesiones que generalmente limitan el ejercicio, que son las lesiones de rodilla, que son las más comunes en ellos. Uno diría, no, pero ¿cómo así que por osteoporosis me van a mandar al deportólogo? Obviamente, el beneficio del ejercicio es uno de los tantos beneficios del ejercicio, es la salud ósea, y que se desgasten, por decir un adjetivo, pues a la osteoporosis, y se den más frecuente las fracturas. Entonces, el ejercicio hace parte de esa prevención, dependiendo del diagnóstico y qué severidad tiene osteoporosis. Pero claro que sí, es una prescripción, es necesario hacer ejercicio, es necesario movernos, eso nos da salud mental y nos previene el avance de algunas patologías, entre ellas la osteoporosis. Doc, usted mencionó una palabra, desgaste, y en casa también la mencionaron, y ya nos llegó mensajito, mándelo a ver, don Freddy, anímese. Usted también, don Freddy, si necesita deportólogo, le tengo la que es la propia, la indicada. Deportología para pacientes que tienen desgaste de columna, por ejemplo, no es de cirugía, ya solo es terapia para ayudarle a mejorar dolor. Pero para ese caso, ¿cómo acompaña el deportólogo si no puede caminar por el dolor lumbar que tiene el paciente? Bueno, en ese caso, la idea es mejorar el dolor. Ahí se puede tratar conjuntamente con la clínica del dolor. Y la idea es prescribir el ejercicio según la patología. Es necesario pues hacer una consulta para hacer el diagnóstico correcto, pero en general sí se puede hacer ejercicio protegiendo la columna, haciendo ejercicios con apoyo de espalda, limitando ejercicios como el peso muerto, que es agachándose, y cargas axiales a columna. Entonces se tiene ciertas limitaciones, pero claro que se puede hacer ejercicio. Vea qué interesante eso. Y ahí sí hay que tratar netamente el dolor, el dolor. Primero el dolor y luego ya empezar con todo el tema de qué hacer en esta ciencia de la medicina dedicada al deporte. Exacto, y para evitar que recaiga ese dolor también, porque muchas veces entra en ese ciclo el desuso, el desacondicionamiento, falta de fortalecimiento y persiste el dolor en esos pacientes. Y recuerden lo que ha dicho, por ejemplo, el doctor Celis, neurólogo de la clínica CardioBid, en ese mismo escenario. El cerebro hace memoria y cuando usted tiene un dolorcito, se cronifica, es porque acá queda instaurado. Y ese dolor queda ahí dando vueltas y dando vueltas. Doctor, mejor dicho, vámonos para WhatsApp, mándeme don Freddy otro más. Dice por acá, buenas tardes, soy Luz de Armenia, tengo 65 años, sufro de fibromialgia, artrosis y osteopenia. Tengo mucha pérdida del equilibrio por falta de masa muscular y por lo tanto pérdida de independencia. Le agradezco mucho a la doctora si me direcciona qué debo hacer. Pues voy a terapia y no mejoro para nada. Muchas gracias. Abracito, Luz, gracias por escribirnos desde Armenia. Claro que sí. Habría que definir qué tan limitada está para hacer la actividad física o el ejercicio. Pienso que sí se puede hacer. La fibromialgia, nosotros tenemos también ciertas limitaciones para hacer la prescripción del ejercicio, pero sí se puede hacer ejercicio de bajo impacto, según la tolerancia del paciente, se pueden tener alternativas como la hidroterapia o la hidrogimnasia y poco a poco se va avanzando en el ejercicio según evolucione la paciente. De bajo impacto, la hidroterapia, los ejercicios en agua disminuyen mucho el impacto y nos mejora mucho la movilidad. Pero la idea es que esté en movimiento, que no se quede quieta, que se quede más limitada físicamente, porque no nos ayuda para nada en esos diagnósticos. Ok, hay varios mensajitos, vamos a leerlos, Doc, para que usted pueda entregarle respuesta a la gente. Pregúntale al experto, hoy a la experta, para que ustedes apenas, si se sintonizan apenas con la señal, se llama Diana Ateortúa Castillo, es deportóloga de la Clínica Diagnóstica Especializada BID.
Buenas tardes, felicitaciones por tan maravilloso programa. Dos preguntas. Mi mamá tiene 85 años, muy baja de peso, osteoporosis, dolores lumbares. Hace la gimnasia con Actívate con Tena. Eso, desde tempranito con Televid, muy bien. Yo tengo 62 años. Hace un año me implantaron marcapasos. El peso está bien. Sin embargo, he perdido mucha masa muscular. No hago ejercicio, pero no soy sedentaria. ¿Con qué ganar masa muscular? Muchas gracias. Claro que sí, muy buena pregunta. Hay que empezar a hacer ejercicio, ejercicios de fuerza, obviamente que empiecen a aumentar o por lo menos ganar esa fuerza muscular que nos van a colaborar en que no empeore esa pérdida muscular. Entonces hay que empezar a hacer ejercicios de fuerza mínimo 2 veces a la semana, según la prescripción de un ejercicio, según sea el diagnóstico, juntar cómo es esa capacidad física de esa persona, pero la idea es empezar a hacer ejercicios de fuerza mínimo 2 veces a la semana. Yo le tengo varios mitos por acá, doctora Diana, se me dirá falso o verdadero según él, lo que yo le planteé. Si necesita explicar, se vale, pero cortico, por favor. ¿Los deportólogos son para los atletas de élite? No siempre. No siempre, bueno, ahí caben. ¿Solo necesitas ver a un deportólogo cuando estás lesionado? Falso. Vea que ella dijo prevención, 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 grábense esa palabra. Desde acá se quiere hacer mucho PP, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. ¿El dolor es parte natural del entrenamiento? ¿No falso. Necesitas ayuda médica? Falso. No me dejó ni terminar cuando ya está diciendo, ojo con eso. No, ningún dolor es bueno. Es que los dolores sí que lo aburren a uno, hasta le cambian el modo y estilo de vida. ¿El descanso completo es la mejor cura para la lesión deportiva? ¿El reposo completo? No. La idea es tener una... Depende del diagnóstico, pero en general nosotros somos parte de tener una recuperación activa en la mayoría de las lesiones. Doc, ¿es posible que un deportólogo atienda de manera virtual a alguien? Interesante pregunta. En la pandemia lo hicimos, sí. Pero mucho mejor... La consulta presencial. Ojo pues, la presencialidad, y ella está ubicada en la sede principal de la clínica diagnóstica especializada BID. Eso queda en el centro de Medellín, muy cerquita a Bellas Artes. Si se animan, les doy los números. Vea, apúntelos desde ya, 604-322-8300, la opción número 3. Cuando se marca el 604-322-8300, se espera un momentico, ahí le sale precisamente una voz que le dice, marque 3 para la consulta. Ahí marca el 3. También el 320-712-2992. Algo importantísimo, la consulta con deportólogo o deportóloga cuesta 130 mil pesos. Ese pastel me lo pasaron por acá. Y también recuerden que la clínica diagnóstica especializada BID ofrece servicio de dermatología en su sede de Sabaneta. Llame a esos números y pregunte por esa cita. Si no se quiere desplazar desde el sur hasta el centro de Medellín, si están los municipios que están al sur, La Estrella, Caldas, Envigado, entra ahí también Itagüí, pues tiene la oportunidad de ir a Sabaneta. Listo. Mensajito adicional, a ver qué dice la gente, por favor. Vámonos para nuestro WhatsApp. Acá dice, veas que hay más, varias preguntas, Doc. Buenas tardes, tengo un familiar con artrosis muy complicada en el tobillo derecho, lo que le está dificultando la marcha. ¿Qué se le puede hacer? Muchas gracias, escribe Sonia. Claro, Sonia, se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer fortalecimiento de todo lo que nosotros llamamos centro del cuerpo o core y tren superior, los brazos, los hombros, columna. Y en la parte inferior donde está la patología del tobillo, entonces se tiene que hacer un ejercicio que no impacta mucho el tobillo, que no empeore la lesión que tiene de bajo impacto. Entonces sí se pueden trabajar cierto fortalecimiento para mejorar la marcha y evitar el impacto. Ahí también entran las terapias en agua para no dejar quieta a esa persona y buscar siempre el movimiento. Mi respuesta siempre, como mi profesión lo indica, es buscar el movimiento, mantener las personas activas. Mensajitos, vámonos para WhatsApp, que allá está la gente participando. En ese bastante importante ese tema del día de hoy, estamos hablando de consulta por deportología y la idea es que ustedes se animen a participar para resolver esas inquietudes y tenemos varias. Dele para allá, don Freddy, mándeme los mensajes, por favor, de la mano de don Juan Esteban, para que la gente tenga esa respuesta. Y estamos en compañía de la doctora Diana Ateortúa.
Buenas tardes. Si se quiere ganar masa muscular, ¿es recomendable caminar? ¿Cuánto tiempo a la semana para alguien de 40 años? Gracias, excelente programa. Bueno, no, para ganar masa muscular es necesario hacer trabajos de fuerza. Fuerza quiere decir pesas. Se tiene que hacer un trabajo progresivo con una buena planificación y la idea es trabajar fuerza con peso para ganar masa muscular. Eso es durito, es lo que más cuesta, pero es lo que más da. Y entre más suave los movimientos, creo que se gana más, ¿no? Mientras más peso. Mientras más peso, pero que lo haga uno más suave, porque yo no sé si uno de tanto hacer... Puede que uno pueda con ese peso, pero uno lo hace rapidito y como que no le presta atención. Nosotros hablamos como de rango aeróbico y rango de masa muscular. Cuando hablamos de un rango aeróbico, lo que tú dices es verdad, es menos peso, más repeticiones. Y cuando queremos ganar masa muscular, es mucho más peso, menos repeticiones. Okay. Pero siempre les decimos, es mejor calidad que cantidad. Una buena técnica, una buena postura, una buena prescripción. Mira, eso sí es muy interesante, más calidad que cantidad. Pasa mucho que nosotros hacemos los movimientos a veces en el gimnasio muy rápido y no le damos la importancia. Otro WhatsApp, a ver qué pasa. Por acá, buenas tardes, felicitaciones por el programa, gracias. Me diagnosticaron en la rodilla izquierda osteoartrosis, yo se lo mandaba, lo decía ahorita, con condromalacia o condropatía de grado, de alto grado 4, tricompartimental, e inclusive me dijeron que es probable un reemplazo de rodilla, ouch. Además, lesión del manguito rotador en el hombro derecho. ¿Qué tipo de ejercicios puedo hacer para mantener la actividad física? ¿Se puede utilizar elíptica, caminar, etcétera? Gracias por las recomendaciones de la especialista. Bueno, en ese caso, que se tiene una osteoartrosis y una condromalacia de alto grado o una condropatía tricompartimental, es bueno evitar el impacto. Yo preferiría ejercicios en agua o bicicleta, si es tolerada, bicicleta sentada. Pero no debemos descuidar el fortalecimiento en el tren superior y en el centro, porque muchas veces obviamos el fortalecimiento en las otras partes por un diagnóstico en la rodilla, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer fortalecimiento de la rodilla como te lo prescriba el especialista, que es evitando arcos de movimiento amplio como sentadillas completas, evitar cargas axiales a la rodilla, evitar avanzadas, todos esos ejercicios que implican una sentadilla profunda, y evitar el impacto, o sea que trotar no es lo más aconsejable, caminadora inclinada, por favor no, entonces optar mejor por la bicicleta, ejercicios en agua y si solamente es la caminadora, muy despacio y siempre plano, en terrenos planos. ¿Por qué no es importante o más bien por qué afecta mucho y tiene mucha importancia si uno pone la caminadora hacia arribita? Porque hace más presión en la rodilla, hace mucho más impacto y empeora el dolor. O sea que es por eso que ustedes, los ortopedistas y otros especialistas de la medicina nos dicen ojo con las bajaditas y las subiditas de escaleras o de calles empinaditas. Eso hay que hacerlo, pero si uno está bien, si está fortalecido, si tiene un buen acondicionamiento físico. Pero si ya tiene un diagnóstico, estás desacondicionado, optemos por los terrenos planos. Ok, mándeme otro WhatsApp, a ver qué pasa de aquel lado en el ciberespacio. Buen día, por favor, me orienta sobre lo siguiente. El ortopedista ordena que se haga una infiltración y una aspiración articular para mejorar el manguito rotador y así no llegar a la cirugía, pero la EPS solo me autoriza la infiltración y que Medicina del Deporte diga si se necesita la aspiración articular. ¿A cuál de esos especialistas debe la EPS seguir para ordenar los dos procedimientos? Mil gracias y bendiciones. Definitivamente el ortopedista. ¿Y después con usted qué se haría? Todo el proceso de rehabilitación. Ok, veas que se quiere prevenir por un lado, pero cuando ya hay una enfermedad de base sería bueno que primero evalúe, es que eso es un tema interdisciplinario, evalúe el ortopedista, se hace todo lo que se debe hacer con el procedimiento y luego entran a deportología para mejorar todo ese acondicionamiento que se viene después de una lesión. Doc, cuatro mitos, rapidito. ¿Solo los deportes de alto impacto causan lesiones deportivas? No, todos pueden causarlos. ¿Hasta el mismo ping-pong, uno jugando ping-pong, manguito rotador y lleve? Hasta ajedrez. ¿Hasta sentadito uno con el ajedrez? Oh, cuidado, que la gente va a decir, no voy a jugar ni ajedrez. No, hay que estar
preparados y fortalecer? No, porque vea, por ejemplo, si usted todo el tiempo está jugando ajedrez así echado, o si está por ahí como muy encorvadito, tiene que tener una buena postura, claro que sí. ¿Solo los jóvenes pueden beneficiarse de la deportología? Todos. Todos. ¿Las lesiones menores no necesitan atención médica? Todas necesitan atención médica. ¿Solo los atletas profesionales necesitan planes de nutrición especializados? Todos necesitamos. ¿Sabe qué me impresiona de la deportología? Que llegan al punto de también recomendar todo lo que tiene que ver con la nutrición. En algunos casos orientamos, pero se respetan mucho las profesiones y generalmente remitimos. Pero sí damos bases, sobre todo en las deficiencias de ingesta de proteínas, hidratación y todos esos casos que necesitan que les den una orientación mientras que llegan a la nutricionista o nutriólogo. Entiendo perfectamente, pero sí sé que más de uno de ustedes dice, vea, ojo con eso, sin embargo, sería bueno que consulte con el nutricionista. Yo veo aquí un puntico que podría estar en contra. Claro que sí. Doctora Diana, bienvenida siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Muy rapidito. Se nos va el tiempo volando acá. Qué tristeza. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Mil gracias. Se llama Diana Solange Ateortúa Castillo. Es deportóloga de la Clínica Diagnóstica Especializada BID. Teléfonos en pantalla, por favor, 604-322-8300, opción número 3. Y el celular 320-712-2992 para todo lo que tiene que ver con las citas. Nos vamos, amigos míos. Se acaba de preguntar al experto, pero ya viene Bienestar.